Ahí estarías como host. Muy bien. Primero que nada, muchas gracias, Tommy. Vamos a organizarnos un poco ahora en las preguntas y en el debate. Primero voy a leer aquellas preguntas o participaciones que están en el chat, y luego de eso levantan la mano y vamos participando. ¿Saben? Hay un clic, hay un botoncito acá abajo para levantar la mano, ¿sí? Si no, simplemente piden la palabra y nos ordenamos. Pero hay un botón para poner la manito levantada abajo. Mientras voy leyendo, mientras buscan el botón, perfecto, José, ya te doy la palabra, dame un segundito. Voy leyendo las intervenciones que hay en el chat. Bueno, José, que después va a amplificar seguramente, plantea crisis de alienación, no pertenencia a ninguna, ¿no? Después Armando hace referencia, dice, hace tiempo pude conversar con el presidente de los comuneros de Perú cuando tuvieron un problema con una minera en la que la querían desalojar. Me explicaba que el suelo era para ellos el símbolo del todo, alimento, estabilidad, seguridad y pertenencia. Esas han sido las participaciones en el chat mientras ibas haciendo tu disertación. Vamos a comenzar entonces las preguntas personales. José, ¿tienes la palabra? Perdón, tiene que sacar el audio. A ver, ya les debilito para que cada uno. Ahí está. Ustedes ya pueden reactivar su propio micrófono, ¿eh? Ahí está. Vale, ahora creo que se puede hablar, ¿no? Bueno, Tomás, felicitarte por la ponencia porque es francamente interesante y da una visión, vamos, desde mi parte, no conocida, aunque sí supuesta. Aquí me ha conectado mucho este trabajo con un concepto que plantea yo, que es el going wild o el going black, ese proceso del occidental, que se ve contaminado, ¿no?, por el inconsciente colectivo. En mi caso es un hecho muy real. Porque yo soy, bueno, soy médico, psicoterapeuta, psicoanalista junguiano de la SIPAG, trabajo en clínica, y soy nacido en África, en la Guinea Ecuatorial. Viví allí, nací, viví hasta los 20 años. Con lo cual, pues mi alma es negra y blanca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese desarraigo, la identidad y ese sentimiento, yo lo veo como mestizo, ¿no? Porque por una parte tiene la cultura española, católica, practicante y en la época franquista, y por otro la visión africana del djembe, del espíritu y de Changó y toda esa historia. Bueno, con lo cual nunca te encuentras situado en algún sitio. Con lo cual, Going Black, en mi caso, es muy marcado. Pero aquí te has planteado algo muy interesante, que es el drama del nativo, ¿no? Que a partir de nuestra invasión, de la actitud del blanco, es contaminado, ¿no? Y aquí hay un proceso donde, bueno, ¿quién es aquí el que entra en Going Wild, ¿no? Sería el hacerse occidental, europeo, no civilizado, que es una perversión, porque se está negando y destruyendo la cultura, ¿no?, y el proceso de un pueblo. Con lo cual eso ya nos crea una gran complejidad, ¿no?, en las relaciones humanas y un gran daño colectivo que se ha generado. Pasa en culturas nuestras con que relacionas franceses, alemanes, españoles mismos, ¿no?, vascos, catalanes, andaluces, siempre ese problema del otro, ¿no?, de la identidad, es muy complejo porque te obliga a confrontar la idea infantil, ¿no?, del espejo del otro donde tú no eres tan importante, ¿no?, que hay un otro como tú o tan igual que tú o a veces mejor que tú. Es un tema importante. Aquí ha salido muy claro el problema de Latinoamérica y creo que afecta mucho a la situación nuestra como europeos. Entonces, historia por la trascendencia que ha sido para nosotros este mundo. Nada, agradecerte este aspecto. Yo he señalado lo de alienación y la identidad por el hecho claro de que el sujeto este autóctono se encuentra sin sitio, sin espacio. Como tú señalabas, ni es nativo, ni puede ir al pueblo origen, ni tampoco es europeo porque su color, su aspecto o su lenguaje no se le va a aceptar. Y da igual que sea blanco, porque aquí ocurre cuando, no sé, pues un andaluz va al norte o va a Francia y si lo va a distinguir el acento, habla mal el idioma. Es una cuestión, creo que en general, en esa dificultad de identidad entre nosotros. Nada más, solamente aportar ese dato. Gracias. Muchísimas gracias, José. Tommy. Excelente, muchísimas gracias José por el comentario. Sí, respecto de, en primera instancia, lo que es los procesos de colonización, en un pasaje Kusch hace la diferencia entre lo que es la colonización europea española y la colonización europea anglosajona, como dos formas totalmente distintas de colonización, de conquista y colonización, en el sentido de que uno tenía la necesidad netamente extractivista y como la española y en el otro lado, en la anglosajona, da origen a ciudades que quizá, y esto hay que tomarlo con pinzas, o naciones que son hoy de primer mundo, digamos,
que son parte de los prejuicios que se intentan deconstruir, justamente porque la colonización anglosajona tendió a apropiarse del territorio y quedarse en el territorio en algún punto, y no como la española, que es solamente el punto de contacto de extracción. De todas maneras, sí es importante lo que mencionas sobre el caso del autóctono. Nosotros tenemos en Argentina toda una cultura hecha sobre la autoctonía, porque el personaje principal al que refiere Cuyo cuando describe el autóctono es el paria, es básicamente Martín Fierro. Nosotros tenemos toda una cultura de literatura hecha alrededor de Martín Fierro y la cultura gaucha. Y en algún punto se ha tratado históricamente como una persona o como un tipo de persona de campo, y hoy hay todo un tradicionalismo alrededor de esa imagen, pero nunca se hizo el análisis de cómo es que ese sujeto tiene origen y a partir de qué tiene origen. Porque el cuestionamiento que Cuyo hace hacia los historiadores de Latinoamérica es que hacen historia a partir de la necesidad de ser validados por el criterio científico de la ficción. Entonces nunca tienen un posicionamiento crítico. Incluso en el ejemplo que vos das de tu propia experiencia de haber vivido en África, en Europa, Rodolfo Kusch es hijo de alemanes inmigrantes en Argentina y comienza su obra de Seducción de la Barbarie en Buenos Aires, en el centro, digamos, cosmopolita más grande de quizá uno de los más grandes de Latinoamérica. Y conforme va haciendo su trabajo y deconstruyendo la identidad latinoamericana, va moviendo su lugar de residencia hasta localizarse y residir finalmente hasta el día de su muerte en el altiplano, en el norte argentino, en la provincia de Jujuy, en la montaña, en contacto con lo andino. Entonces ya ese mismo movimiento físico e intelectual que hace Kusch en su análisis nos habla también de un proceso de asimilación de lo negado y de esa herencia que él refleja muy bien y plantea ya desde Seducción de la Barbarie. Muchas gracias, Tommy. Antes de darle la palabra al que sigue, quería aportar, digamos, que hoy en día también se nos vuelve muy difícil saber quién es el nativo, ¿no? Porque digo, si leemos Jung en El hombre de 2 millones de años, o sea, la natividad, digo, el español lo tomamos en este caso desde esta perspectiva, ¿no? La conquista, pero digo, España en sí sufrió tantas conquistas previas a ser conquistador, que uno debería también deconstruir el hecho de dónde podemos cortar la línea del nativo real, originario, ¿no? Porque digo, siempre me parece que uno termina viendo al colono, en última instancia, como una instancia terminada, ¿no? Desde la perspectiva del nativo, pero digo, el nativo en sí, digamos, el colono ya es producto de una colonización previa, ¿no? Digo, hay una cadena en esto de lo filogenético y de las construcciones que se transforman de eso filogenético a través de las cosmovisiones que después se aplican a los otros, que es una muñeca, es una mamushka, ¿no? O sea, me parece que es un sin límite cuando entramos realmente a deconstruir la implicancia de los conceptos que trabaja Kusch, porque digo, no nos detendríamos nunca en España, porque digo, España fue colonizada, y así seguiríamos retrocediendo a un sinnúmero hasta llegar a los pueblos indoeuropeos, ¿no? Pero bueno, era como para ampliar esta idea propia de Jung, digamos, de que no somos hoy, sino que es un hombre trascendente y colectivo, ¿no? Miquel. Vale, gracias Tomás por la exposición. La verdad que había muchos campos y muchas preguntas. Y te quería preguntar lo primero, este Kusch es el que escribió algo así como La leyenda de Juan de Moreira, ¿puede ser? ¿Es el mismo autor? Verdad que no lo tengo en órbita que esté ese texto dentro de sus obras, puede ser, ¿no? No lo digo porque conocí, en un viaje a Argentina, conocí esa obra que trata sobre un gaucho que tenía un padre español que era cruel y muy no tenía piedad y lo mataron. Entonces hay toda una historia de cómo
este gaucho luego también es muerto? Bueno, era por saberlo, porque desde si es el mismo me ha sorprendido la posición filosófica, ¿no? Entonces a lo mejor es otro distinto, pero como también has hablado de algo de literatura, en Seducción de la Barbarie, ¿no? Pues por eso te lo preguntaba, a ver si era el mismo. Eso por un lado. Por otro lado, sí que me gustaría que explicaras un poco más el método, ¿no? Porque el método de la investigación, sobre todo para que la gente más clínica vea cómo se hace el trabajo de investigación, porque creo que te has basado en el método hermenéutico de Gadamer y teóricamente entonces es una hermenéutica que no es interpretación de textos, sino que es que pone en marcha una comunicación de preguntas-respuestas. Entonces yo me imagino que de alguna forma has tomado materiales de Kuss, materiales de Jung y les has puesto a dialogar, pero no lo sé, me gustaría que explicaras un poco más cómo has hecho la investigación para ir llegando a estas conclusiones, y qué materiales has cogido como materiales fuente para poder hacer el trabajo de hermenéutico, y así yo creo que también ayuda a que se vaya entendiendo, porque a lo mejor las conclusiones que has tenido las puede tener también un filósofo que piense sin más, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es el método, ¿no? Eso por un lado. Bueno, respecto del método, no es un método que sea frecuentemente propio de la psicología. De hecho, Javier Mercado, mi director de tesis, es de lingüista de letras. Entonces, él ya había hecho un trabajo de aproximación a la idea de esta relación entre Kusch y Jung desde el concepto de recepción, que habla o que refiere a la idea del contexto de producción de los textos y cómo los sujetos pueden llegar a entrar en contacto con ellos. En primera instancia y luego de mucho tiempo de lectura para familiarizarme con el método, entendí esta cuestión que vos decías, que tiene que ver con una lógica de preguntas y respuestas, pero tiene necesariamente como condición, en mi caso, la definición de un contexto para dialogar, porque eso circunscribe el ámbito de análisis y permite quizá explorar mayor profundidad o más en detalle ciertas cuestiones troncales que si nos abrimos al diálogo general. Uh-huh. Por eso es que yo elegí un escenario particular, como es la conquista. Elegí un tema particular como la identidad y una línea de análisis que son las relaciones entre la conciencia y lo inconsciente. La idea del diálogo también surge porque yo tomo el primer texto de Kusch, de su obra, que es, a mi entender, uno de los textos que más contenido junguiano tiene, pero no tiene ninguna cita directa de Jung, porque a partir del segundo texto ya empieza a citarlo, porque empieza a hablar de la importancia de la psicoanalítica en el trabajo de la antropología, por esta cuestión que permite y da herramientas para el análisis de la conexión vital de los sujetos con su mundo. De hecho, está mencionado dentro de la investigación. A partir de delimitar estas condiciones de comprensión, porque lo que Gadamer dice es que si el intérprete no es capaz de entender desde dónde es que va a abordar un texto literario, va a interpretar la idea, pero nunca va a llegar a un sentido último, que fue lo que hizo, o el sentido original del autor. Que en este caso sería como imposible, porque uno, yo en calidad de intérprete, que eso es el interjuego que uno tiene que hacer, porque este diálogo no es solamente entre Kusch y Jung, sino que usando estos dos autores, yo como intérprete busco generar una ampliación de la conciencia y de la comprensión histórica de la identidad en Latinoamérica y del proceso de conquista. A nivel operativo, me llevó mucho tiempo de análisis y lecturas de los textos de Kusch. Si bien trabajé principalmente sobre Seducción de la Barbarie, también trabajé sobre tomando como base América Profunda y América Parda, como los principales tres textos. Ya de Jung he tomado cuanto texto he podido,
No creo que haya, sería demasiado decir que he leído la obra completa porque no sé la dimensión de la obra completa realmente, pero sí he tomado cuanto texto he podido porque me encontraba con que tenía que buscar las formas de ir dando distintas perspectivas de los conceptos, porque en un texto tenía una definición de una manera, en otro texto de otra, y así. Y lo principal es que después de hacer el interjuego, de cotejar las diferencias o incluso las correlaciones que hay entre los autores, darme lugar para también elaborar cuál es mi entendimiento a partir de todas estas cuestiones. Porque lo que principalmente se trata, el método es de la ampliación de la conciencia del intérprete. Entonces, me permití incluso hacer comentarios críticos respecto a cosas que logré entender de una manera y que no me parecían tanto del posicionamiento de Kusch como de Jung. Por ejemplo, una de las posiciones críticas que encontré es respecto de la dominación de que hace Kusch del psiquismo indiferenciado como un psiquismo primitivo. Para mí el calificativo de primitivo es despectivo porque en realidad es una forma de conciencia propia de otro lugar y él lo aborda desde su lógica eurocentrista, digamos. En ese sentido califica, está teñido de la idea de que el eurocentrismo es moderno y lo que está por fuera era primitivo. Incluso después él encontré un pasaje en uno de sus textos que donde hace una autocrítica sobre esa idea. Pero como te digo, era en el interjuego de preguntas y respuestas tratar de, luego de hacer el análisis de las divergencias y las convergencias entre los conceptos, dar mi parecer y mi forma de aglutinar o de simbolizar una idea superadora. El recorte de textos está en la tesis, ¿no? Si después vos podés, si tenés ganas de compartirles para que puedan ver el anteproyecto o el proyecto como vos prefieras, para que vean la selección de textos que has hecho de los autores y la justificación de por qué esos textos y no otros. Sí, todo el material lo voy a poner a disposición después para que puedan acceder las personas. Esto que acabas de comentar me parece muy interesante porque le da a la investigación esta parte de ser algo vivo, no algo muerto, ¿no? Realmente coges un método como el de Adamer y interaccionas y estás en continuo diálogo, pero tú mismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se resalte. Y me encanta que lo hayas comentado de esa forma porque le da esa viveza al trabajo de la investigación, que además es un trabajo transformativo también de quien investiga. Y esas son cosas que no se suelen tener en cuenta. Parece que la transformación o los cambios de conciencia son de la terapia, por ejemplo, pero haciendo una investigación tú puedes estar en continuo movimiento interno, con un pensamiento crítico y en un diálogo con el propio producto que vas elaborando. Entonces, eso es algo muy rico, que me ha gustado mucho que lo expliques de esa forma. Te lo agradezco y además yo creo que es muy interesante que lo entienda la gente y que entienda que la investigación no solamente es juntar datos y sacar ahí estadísticas, sino que es un proceso vivo. Miquel, tanto es así que, digo, hablo en este punto por Tommy, ¿no? Pero 2 años fueron de proyecto. La tesis tuvo casi 3 años y medio porque atravesó distintas etapas, no solo de replanteo de enfoque y de escenario de diálogo, sino también de un proceso personal a través también de cómo se vivió en su momento en un equipo de investigación y finalmente terminé abordando la idea individualmente. Y también, bueno, cómo ese proceso a mí me hizo, me transformó personal y profesionalmente, y también me dio lugar a entender que esta lógica de las oposiciones y de cómo la cuestión de la civilización y la barbarie se replica en un montón de ámbitos y que hoy las sociedades, por más globalizadas que estén, están más polarizadas que nunca y que estas lógicas están a la orden del día en todo sentido. De hecho, todo lo que tiene que ver con la vida política moderna es polarizado 100%. Y me da herramientas para entender
desde dónde uno se posiciona para entender la realidad que le toca y también desde dónde uno se posiciona para analizar la realidad que, de quien está en una cuestión o en una idea estructural por encima y por debajo, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, Tommy, cuántas veces reescribiste el primer capítulo? Los otros ya fluyeron, pero el primero. El primer capítulo lo escribí no sé cuántas veces, pero estuve más o menos un año y medio escribiendo el primer capítulo. Que es el primer capítulo que es en realidad el cuarto de la tesis, porque el primer capítulo fue el análisis del sentimiento de pertenencia. Y de ahí, de ahí lo pude ir desglosando y trabajando, pero la redefinición de ese capítulo, por lo menos lo debo haber hecho unas 10 veces. Digo, lo digo como ejemplo porque digo, justamente esta transformación que plantea Mikel, esta mutación del pensamiento, esta elaboración de un criterio personal, no es algo que le brota, porque digo, no somos geniales, digo, pero sí hay un gran trabajo que es lo que hace el investigador, de releer, de releerse, de volver a trabajar, de reestructurar que el 1 sea el 4. Digo, realmente el trabajo es un trabajo vivo. Y bueno, que cada tesis refleja la obra de una persona, ¿no? Realmente la obra de una persona. Te leo una pregunta y después voy con Pedro. ¿Cómo diste con Kush? Con Kush, bueno, llegué desde la mano de la fundación, en esta convocatoria que se hacía de proyectos de investigación para tesis de grado en la universidad. Yo había participado de algunas cátedras que dictaba Santiago. Siempre me orienté mucho al análisis social, digamos. Soy una persona que me gusta leer mucho sociología. Y en ese sentido, dadas las posibilidades de hacer una tesis en el marco de la Fundación Jungiana, se abrieron distintas líneas y cuando me presentaron Kush, leí el artículo de Javier Mercado y me di cuenta de que era por ahí. Me había estado esperando para ese momento. Anteriormente había estado queriendo en otro proyecto. Yo trabajo en ingeniería de software y la idea era trabajar sobre la concepción del cuerpo en el marco de la virtualidad, pero bueno, no era por ahí. Hoy sigo trabajando en el mismo marco, pero me gusta la línea de investigación porque entendí que lo que más me gustó, más allá del tema, fue la metodología, justamente. Bien. Voy a Pedro y después voy a las preguntas del chat. Hola. Buenas tardes allí, buenas noches aquí en España. Primero felicitar al licenciado Suárez, su trabajo me ha encantado y me ha encantado porque me toca por todos los lados. Un poco mi historia como la de José. Yo soy un español que ha vivido 12 años en Argentina, que ha colonizado de alguna manera la Universidad Argentina y se ha aprovechado de su ser español para entrar en muchos espacios, que me he hecho argentino estando en Argentina, yo soy un español naturalizado, y que además mi campo de investigación tiene que ver con la locura por posesión en el África Negra. Desde la antropología, soy psiquiatra y antropólogo. Por lo tanto, todo lo que has tocado me ha llegado muy, muy de cerca. Bueno, tengo muchas preguntas, pero vamos a tratar de sintetizarlas en una, porque además ya alguna la has respondido, que era que esta concepción que tiene que ver con el argentino actual, que por un lado se siente latinoamericano, pero por otro lado se siente muy europeo. Tú has hablado ya un poco de eso, ¿eh? Y mi pregunta tenía que ver un poco, una de ellas, con este movimiento que hay ahora en Argentina, ya, o en Latinoamérica, pero vamos a centrarnos en Argentina, con la defensa de los pueblos indígenas. Bien conocemos los que soy argentino, los que somos argentinos vivido allí, que los pueblos indígenas fueron bastante exterminados después de la independencia. Y mi pregunta es si en esta lucha que tiene el argentino hoy, que yo lo veo además del mestizo psíquico, el mestizo cultural, no tiene que ver justamente, y la defensa de los pueblos indígenas, no tiene que ver con un movimiento anatodérmico compensatorio justamente con aquello que se hizo contra ellos y ahora se está poniendo en valor. Sí, este psiquismo del argentino no está jugando mucho esta culpa, por decirlo de alguna manera, de lo que se hizo después de la independencia y lo que se está poniendo en valor ahora como un movimiento latinoamericano, ya no solo como un movimiento argentino. Sí, en ese sentido, y agradezco tu comentario primero que nada, en ese sentido yo
pienso que el contexto actual de, y podemos tomar un periodo de los últimos quizá 25 años, donde se ha visto o se ha comenzado a deconstruir el proceso de conquista y colonización de otra manera, se le ha dado otro valor a lo que es la cultura nativa. Sin embargo, y esto es a título personal, mi opinión, me parece que hoy por hoy la defensa de las culturas nativas de América está sumamente politizada, porque sirve de instrumento político a distintos partidos que no buscan la irrupción de la lógica del poder, sino el mejor posicionamiento dentro de esa estructura, y no necesariamente alguno de los grupos que están en el apoyo para la visibilización de las situaciones de vulnerabilidad en las que están las comunidades nativas, sino también que están en la lucha, en pie de guerra en este momento, son netamente representativos de los motivos reales por los que esas comunidades nativas protestan, sino que hacen un aprovechamiento político. De hecho, se puede ver a cada rato, o indistintamente de la bandera política que se tenga, haya sido durante las épocas del kirchnerismo o durante el último gobierno de Macri, siempre se buscaba golpear por ese lado, a ver quién atendía más las comunidades nativas, y un ejemplo claro es la comunidad Qom, en el norte argentino, donde cualquier funcionario o programa de televisión con sus intereses propios iba y le pone un micrófono al frente para que den un testimonio sin darle la posibilidad de que realmente expresen cuál es la situación, sino que respondan en función de lo que ellos necesitan en una entrevista coordinada, ¿no? Lo mismo pasa con, por ahí, situaciones de ocupación mapuche hoy, donde lo que no se discute de fondo es realmente si hay una vulneración de la comunidad o una ocupación ilegítima de los espacios, sino se discute el derecho a la propiedad privada. Para mí es una locura. Por ejemplo, algo que creo que lo leí hoy mismo, un comentario en una red social de un colega chileno, que decía que es necesario empezar a entender que los mapuches no viven en Chile. Chile se construyó arriba de un territorio mapuche. Y eso, claramente, el afán del modernismo y la idea civilizatoria se ha globalizado de tal manera que impide ver políticamente cuáles son las acciones necesarias para la inclusión de esas personas a la ciudad, sino que la sociedad, o sea, algo que sostiene Cuya es que es el Estado, como representante de la sociedad o de la nación, quien tiene que dar las vías y las herramientas para poder, desde la sociedad, tramitar la aceptación del otro. Porque no es incluir, por ejemplo, en este caso, la comunidad Qom, la comunidad mapuche, al orden de la civilización, para que puedan andar con un teléfono 4G, por ejemplo, sino es educar a la sociedad y brindarle herramientas para que puedan aceptar que esa gente, estas comunidades, viven según su cosmovisión propia, que está sujeta al vínculo que tienen con el suelo, y que si uno les irrumpe ese vínculo, les menoscaba la identidad y la historia. Y no solamente es una falta de respeto, sino que es un acto de violencia que no se puede ver, que no se visibiliza, porque el orden con el que se lo atenta está regido por un modelo productivo que es mundial. A mí me parece que hoy por hoy, sobre todo en Argentina, es muy, muy difícil plantearlo de el apoyo que se le está dando tiene que ver con un fenómeno de compensación psíquica, porque yo no estoy viendo desde el lado de la civilización que haya más tolerancia de eso, sino hay un aprovechamiento político, como dije primeramente. Perfecto. Tommy, te hago dos preguntas del chat y paso a las manos de nuevo. Por un lado, tengo dos participaciones de Roberto que creo que las puedo sintetizar en una. Una de ellas hace referencia a que si la grieta en Argentina
podría entenderse como heredada del dilema civilización y barbarie, y por otro, la participación que hace es con respecto al planteo del mediopelo de Jaureche, si la clase media aspiracional que busca distanciarse del mestizo podría pensarse, podría asimilarse a esa búsqueda de ser alguien. Empiezo por la segunda parte. La categorización del medio pelo es como una asignación de identidad que hace alguien, y claramente el efecto simbólico o la eficacia simbólica que tiene la nominación de alguien tiene que ver con la posición de poder de quien lo enuncia. En este caso, hablar de medio pelo de esta clase social argentina que busca diferenciarse, no se busca diferenciar del mestizo, sino se busca diferenciar del pobre. Porque mucha de esa clase social media es mestiza. El tema es que dentro de su mestizaje pondera quizás su vertiente europea para poder insertarse y ser reconocido como lo mejorcito de la sociedad media y no perteneciente a la autoctonía o el mestizaje o el rasgo nativo, porque hoy, hace muchos años que en Argentina, y sobre todo en Argentina, pienso yo, llevar rasgos nativos es símbolo de pobreza, de falta de higiene, de falta de educación, cuando simplemente es llevar herencia inscripta en el cuerpo. Hoy incluso se utilizan muchos términos peyorativos y hasta gentilicio como forma de discriminación por el rasgo nativo que tiene, y se califica a las personas sin siquiera pensar o escuchar quiénes son, solamente por sus rasgos físicos. Entonces, la categoría de medio pelo tiene que ver con si esta gente mestiza de la sociedad argentina que busca enfatizarse en la ficción y ser reconocido como más europeo que incluso que argentino. Por otro lado, la grieta que hoy atraviesa la sociedad argentina o que divide la sociedad argentina no tiene, yo creo, no tiene relación con la civilización y barbarie. Sí tiene origen, pero hoy lo que genera la grieta es la disputa del poder y de la capacidad de sanción de sentidos oficiales, pero para manejar el sentido de la ficción, no para ampliarla o redefinirla, sino es para poder tener la capacidad de sanción de un discurso oficial. Y no hay una, como dije anteriormente, pensando en el tratamiento de las comunidades nativas, indistintamente del lado que esté posicionado la grieta, hoy está sumamente polarizado y es derecha-izquierda, peronismo de un lado, peronismo del otro, o macrismo y kirchnerismo, pero ninguna de esas estructuras sale de la ficción. La grieta es de la ficción, no es de el territorio o de la herencia, digamos, en ningún momento le incluye. Gracias, Tommy. Miquel y luego Javi. Me ha parecido también muy rico las cuatro tipologías que has puesto, ¿no? El nativo, el colono, el autóctono y el mestizo. Realmente las has explicado bien y creo que tiene mucha miga, ¿no? Entonces, y creo que de alguna forma, bueno, yo la mayor experiencia que he tenido ha sido con varios pueblos nativos en Venezuela y en Colombia, y sí que me parece que la conexión entre la tierra, la no propiedad de la tierra, la pertenencia a la naturaleza y el uso de la naturaleza sin poseerla es bastante común en casi todos los pueblos nativos que hay ahí. Por eso, cuando has hablado de la tierra y la posesión, claro que me parece una cosa crucial. Y lo que ocurre es que, claro, el colono, lo has definido también muy bien, tenía una idea extractiva, o sea, iba a arrasar, sacar oro. Entonces, pero a la vez impuso una cultura. De alguna forma ha colonizado las mentes de los mestizos.
Pero desde el punto de vista junguiano, yo creo que lo que había en el inconsciente colectivo de los pueblos sigue estando. Que de alguna manera los arquetipos propios, las formas concretas de los mitos originarios de diferentes pueblos de Latinoamérica y algunos con bastantes puntos de conexión, por ejemplo, en la relación con la tierra. Eso está, ¿no? Y pugna por aparecer. Pero el mestizo tiene una tensión terrible, porque por un lado no quiere reconocer nada de eso, porque lo que quiere es ser como el europeo. Y a partir de ahí se crean unas tensiones a partir de las cuales, claro que se politiza todo lo que quieras, porque son formas distintas de hacer frente a la negación de lo que viene o de asimilarlo para tu interés, pero no reconocerlo. No darle el valor que tiene de fuente primordial, de conocimiento, de aceptación. Entonces, claro, la barbarie ahí se nota especialmente, porque hay esa tensión específica entre el mestizo colonizado y aducido por una cultura que además le parece superior, eso es la esencia de lo que se ha llevado a América. No tanto, la abstracción era el medio, pero lo que se le puso era esto es superior, esto es la verdad, y de alguna manera, pues como pasa con las víctimas acaban identificándose con el agresor. Entonces, en ese sentido, esa tensión que pueden arrastrar los mestizos cuando además está la fuente profunda de lo colectivo, de lo inconsciente, de la zona, pujando por salir, pues creo que crea una situación bastante complicada y que, por supuesto, se canaliza en posiciones políticas concretas, antagónicas, y casi ninguna de ellas reconoce el valor de la fuente primordial que trae, que tienen esas culturas, ¿no? Pues, por ejemplo, el decir que los mapuches no vivían en Chile, sino que realmente eran la población de allí, que luego, bueno, pues eso lo puedes usar políticamente como quieras, pero desde el punto de vista junguiano, igual los mapuches sí que están aportando una información colectiva que estaba bastante antes de que llegaran otros pueblos. Entonces, tiene verdad esa frase. Entendida como que aportan algo que es posible y tiene interés en reconocer, pero incluso que ni siquiera los propios mapuches pueden reconocer. Porque también ellos buscan su lugar, su espacio en esa distorsión de la identidad en la que están también, ¿no? Entonces, claro, pues portan una información y al final acaban con el móvil 5G, igual que todos, ¿no? O sea, que en el fondo, ni siquiera esos pueblos originarios a veces están aprovechando las fuentes de información que traen porque están en la dinámica compleja de buscar un espacio de identidad cultural, ¿no? Yo no sé si Bolivia, que no conozco personalmente, pero que pues parece que con Evo Morales, que incluso le reconocieron las etnias y con la Pachamama y con la coca e hicieron rituales, si realmente en Bolivia puede suceder algo distinto, y también lo pregunto porque no lo conozco, nada más que cosas que llegan, pero parece que los valores indígenas igual pueden haber tenido más, llegar algo más, ¿no? Y si hubieran llegado, también eso podría suponer una reacción más visceral, o sea, de negación de eso, ¿no? Entonces yo me lo pregunto y digo, no sé, estos movimientos fuertes, pendulares de compensación, si en Bolivia igual lo indígena llegó más a las estructuras conscientes y de poder, pero en el fondo sigue habiendo una negación de todo eso, puede haber luego una reacción mucho más visceral para, es decir, bueno, no sé, son reflexiones que comparto. Sí. Primero, respecto de la tensión del mestizo a la que hiciste referencia al comienzo, yo creo que la situación actual del mestizo en América
tiene dos cuestiones a considerar. En primera instancia, que está subordinado a una lógica que lo invita a concebir el mundo desde la oposición y la unilateralidad, pero que innatamente lleva el potencial de poder hacer mestizaje de las cosas, porque es su esencia. Y la prueba está en un análisis muy, muy lindo que hace Kush en América Profunda, de los rituales de las comunidades, por ejemplo, andinas, con el tema de Viracocha, o en México con lo de los muertos, donde incluso después de la colonización y de la instauración del catolicismo como, como principal concepción religiosa, se logró fusiones de esos rituales nativos con la religiosidad católica. Por ejemplo, el Día de los Muertos en México pasean las vírgenes, pero tiene que ver con una festividad propia de los nativos mexicanos, no de, del catolicismo. De la misma manera, por ejemplo, en los carnavales que se hacen en el norte argentino en verano, tiene que ver con la bajada de la Virgen, la bajada del Diablo, pero en realidad muy bien lo describe en sus textos Kush, tiene que ver con los rituales afines a Viracocha como, como deidad. Entonces, de la misma manera que hablábamos de Quetzalcóatl, que son símbolos mestizos, estas nuevas formas de vivenciar los rituales, ya en tiempos postcoloniales, digamos, que tienen las comunidades, tienen una mixtura de las dos vertientes. Puntualmente en el caso de Bolivia, que vos mencionás y hablaste del caso de Evo Morales, yo creo que lo que generó la asunción de un gobierno popular que estuviera inscripto principalmente y que contemplara o representara mucho la vertiente nativa de Bolivia, generó esta respuesta política que tuvimos hace poco tiempo de frente a las últimas elecciones que se suspendieron, se invalidaron, que luego resultó, desde después del análisis técnico, que no eran inválidas, pero bueno, ya había una nueva posición en el poder. Y vimos manifestaciones de gente reclamando que no gobernaran los nativos y entraban con las Biblias en la mano al Congreso, digamos. O sea, para mí son imágenes sumamente tristes, no por una cuestión de la religión, sino por una cuestión de la reacción de hostilidad. Y ahí es donde una compensación a la inflación psíquica que genera en una porción de la población, principalmente la Santa Cruceña en Bolivia, que es la que más herencia europea tiene en su raíz, de una respuesta de hostilidad. Lo mismo nosotros en los años que trabajamos con Santi en la cátedra de psicología analítica junguiana, que estaba aplicada al análisis sociopolítico, hicimos un análisis de la carrera presidencial del 2015 para que ganó Mauricio Macri en Argentina. Y una de las postulados fue, que yo lo tengo siempre presente porque es parte de un antes y un después, es que los 12 años de kirchnerismo en Argentina llevaron a una inflación psíquica de una forma de generar el gobierno que tuvo como respuesta este voto visceral y desde la irracionalidad y violencia que puso a Mauricio Macri en el gobierno. Y posiblemente la respuesta a la última votación donde gana Fernández, posiblemente haya sido sí una respuesta quizá política también en compensación de la inflación psíquica de la otra porción de la sociedad, digamos, pero tiene que ver con esta cuestión. Yo creo que justamente esta cuestión de que es muy, fue muy gráfico el ingreso de la gente negando la cultura nativa de su pueblo con la Biblia en la mano, digamos, y rezando arrodillados en la puerta del Congreso. Eso para mí fue
culturalmente nefasto, pese a la religión, ¿no? Cada uno puede tomar la religión que quiera, pero yo vi eso y pensé que estábamos en el 1500 de nuevo, digamos. Esa fue la sensación que me dio. Nos quedan 10 minutos y dos preguntas en vivo y una en el chat para ir redondeando, porque si no nos vamos a exceder de los tiempos que nos comprometimos. Javi. ¿Javi? ¿No? Bueno, José. Perdón, ah, se me tildó, no sé qué le pasó al teléfono. Dale. ¿Se me escucha ahí? Sí, se escucha. Perdón. No, porque me interesaba esta cuestión de la identidad, digamos, desde Argentina, que como en un momento decía ahí que es como la más europeizada, entre comillas, entonces me interesó si pudiste hacer en algún momento o conocer materiales sobre ese tema, que a mí siempre me llamó la atención de cómo se fue construyendo la identidad argentina y cómo está bastante separada, si se quiere, no sé si la palabra, de las propias culturas precolonizadoras, digamos, de originarias, nativas, digamos, cómo Argentina ha tomado el camino de ser la más europeizada, digamos. Entonces, nada, si habéis indagado más sobre eso, o tenés material que puedas compartir de la teoría junguiana, obviamente, al trabajo sobre esa parte. Eso. Buenísimo. No, mira, puntualmente lo que leí al respecto son algunas referencias que hace Kush en el análisis de sus textos. Y hace referencia particularmente a que todos los, por así decir, padres de la independencia argentina fueron formados en Europa, son militares formados en España o en Europa o en Francia, pertenecientes a logias y a culturas propias de el eurocentrismo. Por eso la independencia argentina en estos términos, como lo plantea Kush y como también comencé a entenderlo yo, no fue realmente una independencia de una estructura de poder colonial, sino fue un cambio de mando. Fue decir, bueno, tomamos la estructura que ustedes dejaron acá y la comandamos nosotros para demostrarle que estamos a la altura de ser tan civilizados como ustedes. Y eso creo que pasa hoy en todas las democracias de Latinoamérica, en donde hay una fuerte vertiente política que está asociada al tradicionalismo y a la, digamos, a esta lectura política de siempre tomar como espejo lo de afuera, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo desarrollaba en el concepto de la necesidad imperiosa de imitar lo foráneo, incluso hasta pretendiendo ser más europeo que el europeo, para que sea reconocido como un igual, porque en el fondo de eso está la idea de que lo europeo es necesariamente de un orden superior y lo americano está destinado a ser siempre de un orden inferior. Incluso quiero hacer un comentario respecto a lo que preguntabas de las comunidades, de los pueblos originarios. Pueblos originarios también es una construcción conceptual igual que autóctono. Cada uno de esos pueblos tiene su propio nombre. Y lo que hay que entender es que hay que empezar a llamarlos por su propio nombre, el nombre que ellos se dan como comunidad, y no englobarlos en conceptos generalistas, porque si no sería como usar un concepto como la esquizofrenia, que es súper generalista en el ámbito clínico y que envuelve un millón de por así decir, un número exagerado, pero un montón de rasgos conductuales que pueden ser diagnosticables como esquizofrenia, cuando en realidad cada caso es particular. Entonces hay que comenzar a hacer el trabajo desde uno mismo como sociedad de llamar a la y reconocer a los otros desde su condición de sujeto, empezando por su nombre. Muy bien. José. Vale, sí, quería comentar en relación a lo que ha planteado antes Miquel García y tú sobre un cierto sincretismo religioso. En África, en Guinea Ecuatorial, los nativos iban por la mañana a la misa muy devotos y por la noche iban los rituales suyos. Incluso tenía Morimó, que era un espíritu que andaba por las aguas, igual. Lo único que estamos muy cabreados que en una ocasión, en un ritual de canibalismo, porque murió una chamana suya, una mujer medicina,
al comer trozo de hígado enfermaron todos. Y la Guardia Civil lo detuvo e incluso mató o arcó a uno de los principales investigadores. Ya se quejaban, no entendían por qué, porque si nosotros nos comemos por la mañana al cuerpo de Cristo, ¿cómo es que a nosotros nos encierran y nos matan a uno de los nuestros? Esa situación de que no es imposible separar el inconsciente colectivo, los arquetipos, la influencia cultural, y hay un sincretismo que a veces va más allá de lo que tú puedas controlar y te invade. Lo vemos, incluso el cristianismo es un sincretismo, es una mezcla de religión egipcia, de religión hebrea, de incluso de la romana, ¿no? El tema de la mitra, o sea, todos son sincretismo y mezcla. El tema es la actitud de Ibris, no de soberbia, pretender que está en posesión de la verdad. Como decía Jung, la verdad psíquica es una cosa, pero la verdad psíquica llevada a la objetividad del contacto de realidad es otra, y es el trabajo que hay que hacer. Bueno, no solamente eso, por no alargar. Muchas gracias, José. Bueno, hay muchas felicitaciones. Creo que ahora, Guadalupe, ¿querés hacer la pregunta por audio? Te pregunto, o querés que la lea yo, como prefieres. La leo. ¿Cómo crees que afecta a nivel de la dinámica psíquica la vergüenza y el sentido de culpa al sentir que no se pertenece ya a ni un mundo ni a otro? Entiendo que un sentido agudo de culpabilidad, en la mayoría de los casos inconsciente, somete al mestizo a un acto de autosabotaje. ¿De qué manera se podría trabajar esta parte de la sombra a nivel social? Primero, creo que esto del sentimiento de no pertenecer a un mundo ni al otro es más referida a la situación del autóctono, porque es quien queda desconectado de ambos mundos, porque no... ambos mundos lo utilizan indirectamente para consolidar su forma de identidad, tanto el nativo no dejándolo volver, como la ficción dejándolo como chivo expiatorio por fuera. En ese caso yo creo que no hay un sentimiento de vergüenza, sino más bien un odio que no tiene otro origen y otro destino que no sea la ficción, la imposición hostil de una forma de vida que totalmente desarraigada, y en ese caso no se vive más como una vergüenza, una culpa, sino como una pérdida del alma, va a decir Kusch. Y bueno, Kusch coincide con eso y con Jung respecto de que la pérdida del alma es la situación anímica que se vivencia cuando se expone frente a una situación crítica que irrumpe con la identidad de la persona. Por otro lado, en el caso del mestizo, y sí de esta, comento nuevamente, esta necesidad imperiosa de validarse en su estatus como ciudadano, se somete a prácticas y a lógicas que vienen directamente desde la sociedad. Y yo creo que ahí es donde el trabajo del psicólogo cobra relevancia, porque uno no solamente aporta como psicólogo en el ámbito individual, incluso hay que romper con el estereotipo de que el psicólogo solamente opera en el ámbito clínico particular, sino que como agentes de cambio social nosotros tenemos que posibilitar la difusión de formas de conocimiento que permitan a la sociedad misma entrar en instancias o acceder a herramientas para aceptar esta parte oscura de la historia de cómo se forman las ciudades. Porque cuando se habla, por ejemplo, del proceso de la independencia, se habla de la liberación del sometimiento de la corona, pero nunca se habla ahora, en estos últimos 10 años, se ha comenzado a hablar en realidad de la violencia que los libertadores ejercieron sobre los pueblos nativos. Incluso ahora la sociedad está empezando a entrar en conocimiento de la cantidad de mujeres que participaron del proceso de liberación y de proceso de independencia, y que tomaban cargos y roles muy determinantes en algunas situaciones o en algunas fechas donde nosotros conmemoramos batallas, fueron partícipes necesarias para los resultados. Y eso no, la sociedad no lo pone en juego hasta que, en tanto en cuanto, digamos, el sentido oficial, el Estado, no lo pone en disputa o en conocimiento, si es la sociedad la que no lo
la que no lo reclama. Entonces es un interjuego, porque viene de esta dialéctica discursiva entre el individuo y la sociedad. Creo que hoy por hoy se están ganando muchos espacios para la resignificación de lo que es la sociedad como entramado de relaciones, desde la revalorización de muchas perspectivas de género que son necesarias incluir, hasta la cuestión de comunidades nativas que también son partícipes de nuestro devenir, nuestro origen como ciudadanos y como argentinos principalmente también. Bueno, primero que nada agradecerte mucho, Tomás. En segundo término, agradecerle a todos los participantes por haberse tomado este tiempo para compartir este espacio de reflexión. En tercer término, si querés dejar alguna forma de contacto, Tomás, porque esto va a ser colgado después probablemente en el canal de YouTube, entonces si alguien quiere contactarse contigo, un mail, un Instagram, un Facebook, o la forma en la cual vos creas pertinente que se puedan comunicar contigo aquellos que estén interesados en tu investigación, podrías ahora compartirlo. No se escucha. Ahora sí. Principalmente, la mejor forma de contactarnos, quizá para el intercambio de ideas o material, sea a través de mail. Mi mail es todo minúscula tomas.suarez440@gmail.com. A partir de ahí yo puedo... pasarle todo el material que utilicé para realizar este proyecto de investigación, abrir el juego al debate, poder coordinar o seguir participando de otras instancias de discusión virtuales. A mí es de suma importancia seguir avanzando en este sentido. Se fue de nuevo tu voz. Y... Me parece que ante cualquier necesidad siempre encuentro la posibilidad de estar disponible para dar la asistencia que haga falta o dar respuesta a las preguntas. Bueno, entonces ya queda abierto la posibilidad de contactar con el licenciado Tomás Suárez en caso de la investigación. ¿Alguna palabra, Miquel, de cierre? Bueno, pues ha sido un gusto este encuentro. Incluso mejor de lo que me esperaba. Es estimulante, abre vías, hay contactos hechos, hay cosas que pensar y que poder compartir en momentos posteriores, o sea que un gusto. Queda abierta entonces la invitación. El próximo encuentro va a ser el día 20 de noviembre. Vamos a estar compartiendo la investigación Relaciones entre el curso, entre el cuerpo y la psique en Freud, Jung y Reich, trabajado por el doctor Javier Castillo Colomer. De nuevo, esta invitación, ya saben, es abierta y gratuita para los miembros de ambas asociaciones, así que, bueno, quedan invitados para el día 20 de noviembre, en el mismo horario, con esta nueva investigación a ser compartida, una vez por mes, siempre el tercer viernes de cada mes, vamos a encontrarnos en este espacio para compartir diferentes investigaciones. Damos por concluido entonces este encuentro, agradecemos a todos los participantes y bueno, nos estaremos viendo entonces el próximo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.